Son loquitas. Revoleando la cabeza. ¿Cómo te va? ¡Ay, qué lindo! Me encanta abrazarlo. Te saqué el auricular. Toma. Me encanta abrazarlo así cuando. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Usted? Muy bien, muy reactivo. Ah, hoy estuvo el señor de Chernobyl. No, pero ¿cómo? No, no pasaba nada. No pasó nada, ¿no? No, pero. Estaba lo más bien. Pero. A mí me parece que... ¿No tuvo miedito ahí un poquito? No, pero no, me parece que le tocamos alguna fibra íntima. Ah, ¿sí? Y a mí me parece que le tocamos alguna fibra. Puede ser, se emocionó un poco, y ¿no? Yo creo que volver a revivir 60, 30 años para atrás. No, imagínate, un episodio que te recuerde a vos a un momento de tu vida muy importante. Que fue muy difícil. Es movilizante. Muy movilizante. Bueno. Muy bien. Colita de cuadril. Colita de cuadril. Acá tenemos la colita de cuadril. Colita de cuadril. ¿Qué vamos a hacer con ella? Yo ya la limpié un poquito. Está bien. Vamos a cortar unos bifecitos. Vamos a empezar ahora para así comemos. Tempranito. Tempranito. Vamos a cortar acá un bifecito. ¿Le gusta a usted la colita de cuadril? Sí. ¿La come habitualmente? La como habitualmente, ya te digo, porque es un corte que, aunque no lo comas todo, sí. Siempre queda, o sea, siempre te rinde. Es verdad, siempre es cierto rendidor. Que rinde. Bueno, mire, la tenemos acá, estos pedacitos, vamos a ponerle un poquitito de sal. Sal. Un poquitito, nada más. Sí. Nada, hay que poner un poquito de sal. Pero vos le pones sal porque... Un poquito de pimienta. Porque está presionada por la elegancia de Marcela Coronel. A Marcela Coronel le gusta la sal. No tanto, pero le gusta la sal. Le gusta más que a mí. Más que a usted. Mire. Sellamos. Sellamos. Mire el ruidito, escucha. Y el aroma, el perfume que desprende. Ahí, vamos a poner estos bifecitos así. ¿Le gusta? Sí. Muy bien. Bueno. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque lo voy a sellar. ¿No? Sí. Como siempre hago yo. ¿Para qué? Para que después en la segunda cocción los jugos eso. Internos de la carne. Muy bien, los jugos sean los partícipes. Moviéndose necesarios. Ahí. Mientras tanto, mire, yo le voy a contar. Voy a cortar un tomatito. Sí. Porque yo qué voy a hacer ahora. Tengo, ahí que tengo, cebolla. Cebolla y pimiento verde. Y pimiento verde, muy bien. ¿Para qué lo tengo eso? ¿Usted sabe para qué lo tengo o no? Supongo que para hacer el relleno del tomate. No. Para hacer colchón con el Para hacer el colchoncito acá, el colchoncito. Que vamos ahora a poner nuestros nuestros bifecitos que hicimos de la colita de cuadril, ¿no? Sí. Bueno, este tomatito yo le estoy sacando la pulpa, porque no quiero mucha pulpa ahí. Como siempre, lo vamos a cortar así, en cuadraditos. Usted hoy no me ayuda, pero no importa. Ah, no, pensé no, no. Que... No, no, está bien, no, no. No estoy tan apurado como otras veces. Ah, ok. Así que... vamos ¿La pulpa a... la tiro? La pulpa, si quiere, la puede tirar, sí, sí, no hay problema. Vio que ahí yo preparé también... No se come la pulpa. Sí, si usted quiere comer, cómela. A veces, yo le conté el otro día lo que se podía hacer con la pulpa. Mm. Que la podemos dejar drenando como acá, ¿ve? Yo está... Mira acá, yo Pará, vos aquí. Ahí tiene servilleta. Espere que voy a dar vuelta a los bifecitos porque se nos van a pasar. A ver... Vamos a darle vuelta acá. Mire, mire qué lindo. Te los como así. Ya los come así, ¿no? Obvio. ¿A usted le gusta jugoso? ¿La carne cómo le gusta? ¿Jugosa a punto? A mí me gusta como la ponga el parrillero, como me la dé el que cocina. ¿Ah, sí? ¿No lo pide usted el punto? No. Ah, mire, es que preguntan muchas veces. Digo, como lo cocina el que cocina. ¿Vio que a veces le preguntan a qué punto lo quiere? Entonces usted y yo siempre digo a punto caramelo. A veces le pueden traer otra cosa. Bueno, tenemos acá también un poquito de morroncito verde, uh-huh. Que a mí me encanta. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Mire, ¿sabe lo que puedo ir haciendo si quiere? ¿Fileteando esto? No me coma todo, ¿eh? ¿Está comiendo todo, Gano? La pulpa. Hoy me voy a la casa de mi papá ahora cuando salgo de acá. Mandarle un abrazo enorme. A Carlitos, ¿eh? Carlos. De acá, de corazón te estamos mandando un abrazo. Sí, vamos a festejar el Día del Padre hoy. Porque total. Porque el Día del Padre es todos los días. El Día del Padre es todos los días. Vamos a ir para allá, vamos a comer. ¿Qué crees que haga? ¿Me dijiste que haga algo? Vamos a hacer lentejas hoy. Ah, no, aquí tú lo puedo hacer. ¿Es mi papá? Ah, acá. Yo pensé que quería que haga algo. No. Bueno, ya estamos. Ahora sí. Sí. En la olla esta, que tenemos acá preparadita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a poner las verduras. ¿Qué vamos a poner? Pimiento verde y cebolla. Y cebolla. Muy bien. Vamos a ponerla acá. Para que se empiece a hacer un colchoncito.
sabroso. Sí, ahí tenés que tirar sal para que sude. Mientras vos tirás sal para que sude la cebolla, repasamos los ingredientes de nuestros bifes de colita de cuadril. Colita de cuadril, una de 1,4 kilos. Muy bien. Queso dambo 100 gramos, 2 cebollas, 2 morrones, tomate, vino blanco, laurel, ajo, tomillo, sal y pimienta. Cantidad que sea necesaria. Muy bien. Bien, con tomate relleno vamos a hacerlo, pero en un ratito vamos a mostrar. Entonces ahí metimos la cebolla y el pimiento verde a modo de colchón. A modo de colchón. Y le voy a poner un poquito de... Vamos a poner magia. Ajo. Le puse un poquito de tomillo. Le voy a meter un laurelcito. Sí. Lo voy a partir. Vamos a meter un laurelcito. Le voy a poner el ajo que yo sé que a usted le gusta. Ajo con cebolla, con aceite. Con un poquito... Claro, lo tengo con un poquito de aceite. ¿Para qué? Para que no se me seque tanto, ¿vio? Entonces le ponemos así, el ajito. ¿Qué más le ponemos? Qué bien. Perejil. Albaquita y perejil. Albaquita. Acá hay una mezcla de albahaca y perejil. ¿Le gusta eso? Me encanta. Bien. Uy, qué aroma que hay acá. Y ahora le vamos a agregar este tomatito. Lo voy a pasar primero acá, para no hacer tanto lío. Mire, hacemos así. Mire, mire, mire. Esto nos va a aportar un poco de humedad. Y al mismo tiempo nos da saborcito. Claro. Ahora, ¿armamos el huequito en el medio para el tomate Sí, tiene razón. Tiene razón, mire. Armamos el huequito. ¿Para qué armamos el huequito? Para que se le corte la acidez propia del tomate. Muy bien, muy bien. Ponemos ahí el tomatito. Todo, todo. Aprovechamos siempre todo en la cocina. Bien. Lo dejamos así un ratito. ¿Y ahora qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Lo sorprendí, lo sorprendí. No. Vamos a poner... nuestros bifecitos acá. Y no me digas que... Mire cómo está. Y no me digas que tapamos la olla. Y ahora tapamos la olla. Apagamos esto. Ahí está. Debonización después, en la próxima apertura. Cerramos, pero vamos la próxima a taparlo. Apertura. Ahí está. Mira. Uy, el mira el silencio. Adentro sé cómo están. A mí me da un poco de miedito cuando tapa las cosas. ¿Qué va a pasar ahí adentro? Bueno, pero bueno, ya estamos. Muy bien, en un ratito vamos a conocer la identidad de nuestras colitas de cuadril. Mientras tanto, Reina Marce. Sí, y nos juntamos acá con Gonza, con el Bebote Gonza, para hablar de mujeres exitosas. Sí, Marce, tenemos que hablar de dos chicas exitosas, porque no solo tenemos a la selección femenina de fútbol, la de rugby que estuvo el otro día acá, sino que en este caso empecemos hablando de la natación, porque Delfina Piñatielo una vez más vuelve a romper un récord, en este caso récord sudamericano, Marce, además tercera vez que rompe un récord en solo 4 días. Estamos hablando de los 1500 metros libres. El estilo libre es el popularmente conocido crawl, el clásico, sí. Vendría a ser, es uno de los 4 estilos de la natación. Bueno, Delfi Piñatielo ganó en Barcelona, en el circuito de Mare Nostrum. Ya había triunfado en Canet, en Francia. En este caso, en Barcelona, los 1500 metros. Marce lo hizo en un tiempo de 15 minutos, 51 segundos y 68 milésimas. Es un nuevo récord sudamericano. Claro, sudamericano también es argentino. Pero en este caso lo hizo a nivel regional, vendría a ser. Y le ganó nada menos que a la española Mireia Melmonte. Marce, una española que en los últimos Juegos Olímpicos de Río, por ejemplo, ganó el oro olímpico en otra prueba, en los 200 metros mariposas, pero bueno, es una ya nadadora mundialmente consagrada. Le sacó 18 segundos, la verdad que tremendo. En este caso, sin los AirPods, ¿te acordás que la vez pasada había competido con los auriculares? Bueno, en este caso no, lo hizo sin los auriculares, por ahí por eso le sacó los 18 segundos, vaya uno a saber. Delfi Piñatielo, que a los 19 años es la única argentina que ya se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, brevemente recordemos, ganó en los 800 metros y sacó la plata en los 400 metros, así que está muy, muy bien en las 3 pruebas. Veremos si en Tokio compite también en las 3 pruebas. Y de la natación, Marce, pasamos a hablar del boxeo, porque en este caso tenemos que hablar de Jessica Bob, la Tuti Bob, como le dicen, que retuvo el título mini mosca. Mini mosca, Marce, es el peso más liviano en el boxeo. En el caso de las mujeres es hasta 46 kilos. Le ganó por puntos a la mexicana Sánchez Saavedra. Mirá, ahí estamos viendo lo que sucedía en el cuarto round cuando lograba tirar a la mexicana. Bueno, finalmente
fueron hasta el final. Le terminó ganando muy bien por puntos. Es la séptima vez, Marce, que defiende la corona. La victoria número 36 en su carrera, solo perdió una vez en el 2013, así que a los 35 años sigue demostrando que es una de las mejores boxeadoras de la actualidad y que Marce, esta semana seguramente la tengamos aquí en Hoy Nos Toca a las 10, así que vamos a poder hablar con ella. Esperemos que traiga el título que retuvo, el de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Por qué no? Pero bueno, la verdad que el sábado por lo menos lo retuvo. Y veremos después qué le depara su futuro. Esperemos que en breve la tengamos aquí en Hoy Nos Toca a las 10. Sí, bueno, y hablando de boxeo, hoy se estrena la miniserie de Monzón por Canal Space. Tuve oportunidad de ver los dos primeros capítulos. Recomendables. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Así que, bueno, la va a analizar Maxi con más profundidad, pero la recomiendo. Por lo menos los dos primeros capítulos están buenísimos. ¿Seguimos en la cocina con esa carne prometedora? Totalmente, Marce, totalmente. Estamos a en un ratito sale la primera nebulización. ¿Sí? Así que no nos va a venir mal el clima para aprovechar para esta nebulización. Vamos a por los tomates rellenos. Mire qué hice yo acá. Le cuento a la gente, después me preguntan. Todo el mundo me dice, ¿me das la receta? CL Guarna, muy bien. Guarna. Ahí en Instagram. Ahí están todas las recetas. Todos los días colgamos la placa de la receta y después un videíto también. Explicativo. Donde estamos los dos ahí hablando. Interactuando. Interactuando, muy bien. ¿Qué hice yo? Mire, me ahuequé los tomates. Mientras usted hablaba con el señor, yo ahuequé los tomates, tranquilito acá. Puse a trabajar y los puse acá en este colador boca abajo, que le conté hoy a Marcela también. Los puse así y entonces esto empezó a drenar, a sacar un poquito de jugo. De jugo. Para que se deshidraten un poquito. Perfecto. Este juguito después me dijo Marcelo, lo vamos a usar en la cocción que tenemos ahí, así que lo voy a poner. ¿Y sabe qué? ¿Se acuerda la otra vez que yo hablaba que con esto después lo podemos poner en el congelador? Y te sale un helado de tomate. Y usted puede rasparlo y es color claro, pero cuando lo prueba está comiendo un tomatito. Lo vamos a hacer un día. Es tipo una especie de Ferran Adrià. Claro, exacto, algo molecular. Bueno, tenemos acá los tomates y vamos a hacer con ellos el rellenito. Perfecto. Voy a cortarle un poquitito la puntita acá para que se me quede más paradito. Que tenga más base, Perfecto. Estéticamente. No lo lastimamos mucho. Estéticamente, un fenómeno. Ve así, como no lo ahuecamos de acá, pero nos va a permitir, no sé si ahí se ve. Que estén de pie, porque si no se me pueden... Acá este tiene más... De vicio. Pero le cortamos un poquitito igual, para estar más tranquilo. Para asegurarlo. Me encantó. Tengo otro más. Bueno, ahí... ¡Ah! Ahí está. Vamos a retirar esto, que nos molesta un poquito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿De qué consta el relleno que vamos a hacer? ¿De qué consta el relleno? Tenemos mozzarella. Sí. Vamos a ponerla acá. Yo voy a sacar. Me puse los guantes para no ensuciarme tanto la mano. Está bien. Sí. Vamos a poner perejil, albahaca. Mira, perejil y albahaca. Todo, sí. ¿Le ponemos todo? Todo. Ponemos todo. Hasta el final. Hasta el final. Un poquito de tomillo. Sí. ¿Te gusta? Me encanta el tomillo. A mí también me gusta. El ajo que nos quedó. Ajito. Que teníamos de antes. También lo vamos a poner acá. Ol. Ol. Todo. Ol, 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 ol. Muy bien. Vamos a poner el ajo. Muy bien. Y acá tenemos ricota. Vamos a poner... ¿Por qué? Si es un rock. ¿Le gusta? ¿Le gusta ricota? Sí. A mí también, me gusta mucho. La torta de ricota me gusta. La torta de ricota. ¿Sabe que estaba pensando en hacer una torta de ricota para este miércoles? Y estaría bueno una torta... Pero no, voy a hacer un lemon pie. ¿Le gusta el lemon pie? Sí, hicimos lemon pie. No hicimos lemon pie. ¿Hicimos lemon pie? No. Bueno, hagamos lemon pie. No hicimos lemon pie. Hicimos una key lime. Eso, para Marcela fue esa. Es verdad, todo para Marcela. Bueno, a usted también le hago un montón de cosas. Espere que saco esta si no molesta. Ahí estamos. Pero un día hagamos una torta de ricota. Hagamos, vamos a hacer, sí, le prometo. Torta de ricota vamos a hacer. Pasta frola hicimos. ¿Se acuerda? Me pone un poquito acá, si no le molesta, un poquito de pimienta. Of course. ¿Y sabe qué? Pues también me gustaría que ponga... ¿Qué? Un poquito de sal. Bueno. Usted, ahora voy a hacer así. Mire. Ponga la sal que usted considere conveniente. Bueno. Nacho, me parece que estás más para la cocina. Gracias, Mario. Yo, mientras tanto, ve, esto lo voy haciendo con una pasta. Ponga la sal.
¿Qué hizo? Bueno. No pone nada. Gracias, no pone nada. Bueno. También que el queso es un poquito salado. No está poniendo nada. Hace mímica. Yo creo que le puse. Para mí le puse un montón. Bueno, yo lo. Mire, si después pará. Se me queja la gente, los comensales. Bueno. Van a decir. Pará. Ahora que después digan, qué salado que está, ¿eh? No. El queso tiene un poco de sal, eso es verdad. Ah, ahora resulta que. No, le estoy dando la razón en algunas cosas que usted dice que no hay que hacer, no hay que poner sal. No usa usted sal agregada. Sal agregada. O sea, el queso sabemos que tiene un poco de sal. Obviamente la ricota también tiene un poco de sodio. Siempre traen esas cosas. Pero bueno, mire lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer así. Los vamos a. Rellenar bien rellenar, rellenado. ¿Le gusta bien relleno? Sí. Ahí está. Vamos a rellenar otro. Cuando uno coma un este... Y esto va calentito, así que yo quiero que lo pruebe, porque usted dijo que no le atrae tanto el tomate caliente. Bueno, en el top 10 no, de la forma del tomate... Pero bueno, es una manera nueva de probar prefiero algo tomate... y determinar si en realidad... Me cambió un poquito la cosa, ¿no? Ponele, yo en la... ¿cuál es la pizza que lleva rodaja de tomate arriba? La napolitana. La napolitana, yo, por ejemplo, si es que me toca cocinarla a mí... Sí. Le pongo después, o sea, sale del horno y ahí le tiro la rodaja de tomate. ¿No le gusta el tomate caliente? No le gusta el tomate caliente. A mí el tomate caliente... A mí a veces, ¿sabes lo que no me gusta mucho? El fiambre, por ejemplo, el jamón crudo caliente, no me gusta mucho. Y ahí lo arruina. Porque es muy salado, claro, ¿sí? Se potencia la sal. Con un pancito negro, un sí. Pebete negro, manteca ah, crudo. Ah, qué rico, pero frío. Y una manteca crudo sí. Y una boc, una cerveza negra. Una cerveza, ay, qué rica que es la cerveza negra. Bueno, ponemos, mire. Vamos a colocarlos nunca acá. Nunca un libro, ¿eh? Nunca. Nunca un libro, es verdad. Bueno, pero es rico. Hoy hablamos de Francisco Luis Bernárdez y ¿cómo se llama? ¿El otro poeta? Y Baldomero Fernández Moreno. Igual. Mirá si no te voy a decir un sándwich de crudo y manteca y una cerveza negra. Mire esto cómo viene. Pará un minuto, ¿se fue el primer hervor ya? No, espere un cachito. Ahora lo vamos a hacer. ¿Quiere hacerlo ahora? ¿Con eso se anima? Sí. ¿Lo va? Sí. Estaba porque hacemos placa primero. Bueno, hacemos placa. ¿Ya tenemos los tomates? Sí, le voy a poner la tapita. Me falta una tapita, no sé dónde quedó. Bueno, no importa. ¿Me habré comido? Usted se la comió, me parece. Pero no importa, vamos a hacer así, mire. ¿Me comí la tapita? Vamos a ponerle esto. Ahí está. Con pétalos de tapa de tomate. Con pétalos. Esto, así como está, lo voy a meter en el horno ahora para ¿cuánto? Ver. 15 minutos. Sin aceite, sin nada. Nada, así. Así como va, sí, para listo. Que, es solamente que tengo un calentor. Repasamos la placa para los tomates rellenos. Sí, tenemos tomates redondos, 4 unidades. Ricota, 50 gramos. Mozzarella, 150 gramos. Ajo, 3 dientes. Albahaca, 10 hojas. Aceite de oliva, cantidad necesaria. Eso. ¿Qué tanta historia? Y mientras tanto... Antes de irnos al corte, esperamos que humo vuele. ¿Sabe qué? También le voy a avisar, porque a la gente no le dije, le eché un chorro de vino blanco, porque así le damos un poquito más de sabor. ¡Hola! ¡Cuánta miseria! ¡Cuánta pobreza! Le prometo que le voy a tener un trapo más grande. Parece una enfermera, mire. Vamos al corte. Claro, esto es la Flashdance. Esto sí es la Flashdance. Es la Flashdance. Claro. Maniac. Sí, se me ¿qué le pasó? No pensó ni hacer eso.
Bueno, linda película, ese momento fue hermoso. Divina, divina, divina. Bueno, sí. Tenemos que comer. Tenemos que comer. Si te juro que si no fuese por una obligación que firmamos por contrato con Eduardo Cura, sí, nos íbamos antes. ¿Se iban antes? Sí. Pero como firmaron se tienen que quedar. Tenemos a comer. No, a comer. A comerla. En nuestros contratos dice se van almorzados. Se van almorzados. Voy a traer la olla para acá. Comieron las pizzas. Así estoy más cómodo. ¿La puedo poner acá? Sí. ¿Se anima? Esto no pasa nada. Che, cómo sale humo. Mire, mire. Ya tiene humo. Mire ahora. ¡Oiga! ¡Opa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pusimos? Alguien que haga ¿qué pasó? Yo le puse. ¡Qué rico! ¿Se acuerda que ahí tenía unos pedacitos, unos quesos fritas? Sí. Eso lo tiré arriba. Te la comiste esa. No, bueno, lo hice en el corte. Secreto del cocinero. Ay, hice en el corte. Rico. Bueno, vamos a hacer así, mire, vamos a. ¿Quiero sanguchito? Sí. ¿O lo quiero el plato? Sanguchito. Ay, no sé. Sí, a mí no me pongan en la duda, chicos. El lunes de harinas, Marta. Y si no, dale uno y uno. No, lo hagamos así. Me lo pongo en el sándwich. Mire, mire esto, mire esto. Marce, ¿sabes cómo? ¿Vos también? No, yo no puedo. Si yo si pudiera. Si mire, 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 mire. ¡No! Muy bien. Es una obra de arte. A ver, a ver. Estoy buscando servilleta. Una gotita de agua, por favor. Bueno, le traigo. Pará, ya parece que... Hacé uno igual y hacemos mitad y mitad con alguno de los bebotes. Bueno, como usted quiera. Tengo los... Pasa que tenés que tener la boca de Mariana Fabiani. Claro. Pará. Tengo también los tomatitos. Yo lo que propongo... Sí, que lo corte. Yo lo que propongo más allá del corte, Marce, hay una... Una pedacita. Hay una cuestión postural para comer este tipo de sándwich. Y es... ¿Me agacho? Pies, no, pies a la altura de los hombros. Alcho, ¿pies? ¿Pies a altura de ancho de hombro? Sí. Leve inclinación del tronco hacia adelante. Sí. Cuidado que está caliente, más sobre todo. Cuidado con los tomates. Y ahí después se mueve. Me apretás con los pies juntos. Pies abiertos. Leve inclinación hacia adelante para que todo lo que decante, decante por debajo hacia el plato. Perfecto. Y ahí mordé con tranquilidad. Voy a morder, Muerda. Parabrisa, parabrisa, parabrisa. ¡Parabrisa! 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 ¡Limpia parabrisa! ¡Parabrisa! ¡Parabrisa! Vamos a ver. Yo les sostengo acá. Cortar el chegusán. Así le damos un poquito. ¿Tenemos servilletitas? Sí, y dale a Pipo Mancera que pruebe también. No, esa no puede, Pipo. No, no puede, Pipo. No, Pipo puede, pero con un tenedor. Pero es que voy a también lo tenemos a Gonza. Y mira el humito que se... Mira el punto de cocción. El punto es perfecto. El punto es Marcela, punto. Es perfecto. Punto Marcela. ¿Qué le falta? Sal. El punto con laurel, perdón. El punto con laurel. Todo el tiempo conmigo. ¡Cinco entonces! ¡Oh! Voy a probar acá, permiso. Un tomatito. Un tomatito. La momia. La momia. Solo para poner del cinco que te mereces. ¿Dónde puse los cuchillos de acá? A ver. Vamos a ver si abrimos así un poquito el tomatito. A ver qué opina de esto, mire. Un poquitito de tomate. Se deshace la carne, Clau. ¿Yo? Extraordinariamente rico. Sos el Steven Spielberg de la cocina. La bolita es lo más. ¿Le gustó? Cantó. Sí. Es fácil de hacer, ¿vio que es fácil? Muy yo fácil. Siempre le hago platito. Más fácil es comerla igual. La voy a hacer, Claudio. ¿Puedo decir lo que hay que comer? ¿Es este pedazo o se puede cortar a la mitad? Lo que quiera, como que usted quiere. ¿Quiere cortarlo más chiquitito? Para que quede para todos. Sí, todas. Y todes. A ver, quiero ver de cerca. A ver, a ver. ¿Está sabroso? Sí. No me viste. Yo voy a probar. ¡Dame la culá, boludo! Y no tiene sal. No, no tiene sal. Está muy rico. En mitad. ¿Qué tal está? Vamos a pruébelo. Está bueno. No está tan caliente. No está tan caliente. Tengo la razón yo al final. ¿No está caliente? No. Es un problema, chicos. ¿Sabes lo que es tener razón todo el tiempo? Sí. Sí. Mira. Ay, le dan la boca. Ay, parabrisa. Parabrisa. Vamos. Parabrisa. Parabrisa. Parabrisa.
¿Vio qué rico? Bueno, no tenemos que ir. No le tenía fe al tomate, ¿eh? ¿Yo? No tenía fe. No, me equivoqué. Sí. Una vez más me equivoqué. No, usted nunca se equivoca. Es una locura. A ver, Maxi, ¿qué opina? Esto es bien light, ¿eh? ¿Vio qué sabroso? Queda muy rico. Muy bueno. Le guardamos para la producción un poquito. Dale, sí, espectacular. Chicos, no tenemos que ir. Les hemos dado la vida. Sí. ¿Eh? Hoy. Totalmente. Mañana en vivo, de nuevo a las 10 de la mañana, los esperamos aquí en el canal de la ciudad para otro día de Hoy Nos Toca a las 10 para Brisa. Chao. Gracias. Y nos quedamos comiendo. Lamentablemente, sin una opción de control.